Muy buenos días a todos, siendo las 10 horas con 18 minutos del día 19 de septiembre del año 2018, se da inicio a esta sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, señor presidente, con su permiso, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Ramón López Murguía. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, se encuentran presentes los 17 ediles. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinario y solemne de fechas 5 y 6 de septiembre de 2018 respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números DPL-1895 y 1919-61-18, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado La Rioja, ubicado por la calle García Ramos al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional sin nombre, ubicado por la calle San Martín, la calle Insurgentes y la calle Herrera y Cairo, al sureste de la delegación de Mezcala de los Romero, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la constitución del régimen de condominio en el desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 2, tal como se establece en el respectivo dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Cultura donde solicita se autorice de conformidad con lo estipulado en el convenio DJ-112-2018, con fecha 9 de marzo de 2018, suscrito con la Secretaría de Cultura, en el marco del programa Fondo Talleres para Casas de Cultura y en acuerdo con este honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para continuar con el compromiso de darle seguimiento a la entrega de las listas de asistencia y pago de los mismos de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Reglamentos donde solicita se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe enviar al órgano técnico de Hacienda del Congreso del Estado de Jalisco la propuesta de modificación a la iniciativa del Decreto de Ley de Ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 670,249,034.05 pesos a 670,884,940.72. Lo anterior conforme a lo especificado en el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que se especifican en el dictamen anexo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la adquisición de 100,000 formas valoradas, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso K.
dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio presupuestal 2018, de las obras que se describen en el dictamen respectivo. Punto número 6, solicitud del ciudadano presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, donde solicita se autorice habilitar como recinto oficial la explanada de la Plaza Morelos de esta ciudad para la sesión solemne de ayuntamiento que se llevará a cabo el día 30 de septiembre del presente año a las 20 horas con el motivo de la toma de protesta del ayuntamiento 2018-2021. Punto número 7, varios, no se presentó ninguno. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de con fecha 5 y 6 de septiembre del 2018, por la razón de que con anticipación se les hizo llegar una copia de las mismas. Les pregunto si están de acuerdo en omitir la lectura, levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna una observación que realizar en el contenido de dichas actas. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números DPL-1895 y 1919-61-18, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1895-61-18, 1919-61-18 y 1921-61-18, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para, primero, el 1895-61-18, coordinarnos con el gobierno del estado para promover, desarrollar y brindar facilidades a los ganaderos para que utilicen el sistema de manejo de ganadería silvopastoril. Este turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Punto número 2, 1919-61-18. Que se lleven a cabo las labores de vigilancia y prevención del delito de vigeato. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Seguridad Pública. Número 3, 1921-61-18, que se promueva el manejo integral de los residuos sólidos, urbanos y establecer mecanismos adecuados para su separación. Este turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Aseo Público, colegiada con Medio Ambiente. Es cuanto, señor presidente. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por la que le solicito al secretario general nos haga favor de iniciar dando lectura con el inciso A. Sí, señor presidente. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado La Rioja, ubicado por la calle García Ramos, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, señor presidente. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todos. Pues solamente recalcar que efectivamente esta solicitud cumple con todos los requisitos que marca el Código Urbano para ser recibido. En este expediente se encuentran los dictámenes y las constancias que se requieren de parques y jardines, de alumbrado público, de obra pública y de Astepa. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la recepción
por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de la obra de urbanización del desarrollo habitacional denominado La Rioja, ubicado por la calle García Ramos al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente, también es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional sin nombre, ubicado por la calle San Martín, la calle Insurgentes y la calle Herrera y Cairo, al sureste de la delegación de Mezcala de los Romero, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Adelante, regidor, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues este fraccionamiento o este desarrollo que se encuentra ubicado en Mezcala tiene bastantes años en el proceso de cumplimiento con el requisito para ser recibido. Finalmente, aproximadamente 20 años, finalmente cuentan hoy con todo lo que se requiere para su recepción. Y aquí señalo que en este caso los dictámenes con los que se cuentan, todos los cumple. Sin embargo, en el caso de Mezcala, como ustedes lo saben, ellos no se abastecen del organismo descentralizado Aztepa. Es una junta local de agua potable de Mezcala. Entonces, en lugar de contar con un dictamen de Aztepa, se cuenta con un dictamen de esta junta local de la misma comunidad. Enterado, muchas gracias. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional sin nombre, ubicado por la calle San Martín, la calle Insurgentes y la calle Herrera y Cairo, al sureste de la delegación de Mezcala de los Romeros, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la constitución de régimen de condominio en el desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 2, ubicado entre la avenida Jacarandas, el bulevar Licenciado Anacleto González Flores Sur y la avenida José de Anda Hernández y la calle Doctor José de Jesús González Martín, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, este dictamen no cuenta con una especificación que sí viene en el dictamen de la Jefatura de Planeación, que me gustaría que, de ser aprobado, se agregara en el punto, ya que no especifica la cantidad de lotes ni el régimen que se requiere. Sí, entonces, por lo que yo propongo que diga de la siguiente manera, que en cada lote resultante albergará dos bodegas adosadas, por lo que implica la constitución de un régimen de condominio dúplex de 10 lotes y en condominio horizontal con 3 bodegas adosadas a 4 lotes y 4 bodegas adosadas, 3 lotes también pertenecientes a condominio horizontal. Esa es la parte que no viene en el dictamen, entonces para que quede especificado la cantidad de lotes y qué tipo de régimen es el que estamos requiriendo, que se especifique eso. Sí, adelante, si gustan, secretario. No entendieron. Gracias, señor presidente. Nada más aclarando el punto. Sí, nada más aclarar. Todo igual como se leyó en un momento, nada más se agregaría, mismo en el que cada lote resultante albergará dos bodegas adosadas, por lo que implica la constitución de un régimen de condominio dúplex en 10 lotes y condominio horizontal en 3 bodegas adosadas, que son 4 lotes, con 4 bodegas adosadas de 3 lotes. Así es. Generalmente, cuando se hace este tipo de solicitudes, se especifica el número de lotes y qué tipo de régimen. Entonces, en el dictamen de la Jefatura de Planeación sí viene, pero a la hora de hacer el dictamen no se está especificando. Entonces, lo que estoy solicitando es que, de ser aprobado, nada más se agregue esa información en el dictamen para que se especifique la cantidad de lotes y qué tipo de régimen es el que se está solicitando. ¿Sí? Adelante, regidor. ¿Mande? ¿Ya? Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la construcción de régimen de condominio en el desarrollo comercial y de servicio de nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 2, tal como se solicitó el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente. El inciso D es un dictamen de la Comisión de Cultura donde solicita, primero, de conformidad con lo estipulado en el convenio SC/DJ-112/2018, con fecha 9 de marzo de 2018, suscrito por la, con la Secretaría de Cultura en el marco del programa Fondo Talleres para Casas de Cultura y en acuerdo con este honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, continuaremos con el compromiso de darle seguimiento a la entrega de las listas de asistencia y pago de los mismos, resguardando el remanente del subsidio 2018 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año. Segundo, el monto necesario para cubrir dichos pagos a maestros de los talleres impartidos por la Casa de la Cultura en los meses antes citados es por la cantidad de 80,340 pesos, mismos que se encuentran en el Banco Banorte con una cuenta a nombre del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la 197207, destinados para tal fin, como se acredita mediante estado de cuenta emitido el día 5 de septiembre del año en curso. Tercero, el municipio se hará cargo de pagar los sueldos a los maestros de los talleres siguientes. Bueno, para no enfadarlos con tanta información, ahí viene qué días, qué talleres y el importe de cada pago. ¿Es cuánto, señor presidente? Adelante, regidora Sonia Alejandra Díaz Muñoz, presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura, tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente, buenos días, compañeros. Pues esta es una solicitud de parte de la Secretaría de Cultura del Estado para que garanticemos que el remanente del subsidio otorgado por esa secretaría se aplique en el pago a los maestros de los talleres durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. De hecho, nosotros en la sesión de ayuntamiento del 21 de febrero del 2018, en el punto C, acordamos sacar en el mes de septiembre este punto de acuerdo. Entonces, pues nada más es un requisito que tenemos que cumplimentar. Aquí está el estado de cuenta en el cual se garantiza que existe ese remanente para poder hacer el pago. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza de conformidad con lo estipulado en el convenio CS/DJ-112/2018, con fecha 9 de marzo del 2018, suscrito en la Secretaría de Cultura en el marco del programa Fondo Talleres para Casa de Cultura y en acuerdo con este honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, continuar con el compromiso de darle seguimiento a la entrega de las listas de asistencia y pago de los mismos de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Sí, señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Ramón López Murguía, presidente de la Comisión de Reglamentos, tiene el uso de la voz. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Los escucho. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente, compañeros regidores y personas que nos acompañan en este recinto. En sesión de trabajo de la Comisión de Edilicia de Reglamentos, el pasado jueves 13 de septiembre del presente año, en virtud de la nueva ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se tuvo a bien presentar y aprobar en lo general y en lo particular la propuesta del nuevo reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la finalidad de adecuar nuestra reglamentación municipal a las nuevas circunstancias normativas en materia de adquisición de bienes y servicios para los municipios, el cual consiste esencialmente en la ciudadanización de los comités de adquisiciones, la integración de los testigos sociales para que en su caso observar los procesos de licitación, así como transparentar dichos procesos. Por lo anterior, presentamos en estos momentos dicho reglamento, el cual ponemos a su atenta consideración, exhortándoles con el objeto de que si tienen bien, se apruebe primero en lo general y en lo particular el reglamento citado. Segundo, se apruebe la abrogación del reglamento de adquisiciones
para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como derogar las demás disposiciones administrativas y reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos ocupa. Y tercero, se ordena la publicación de dicho reglamento en la Gaceta Municipal y que surta los efectos legales al día siguiente de su publicación. Y cuarto, se remita mediante oficio un tanto del presente reglamento al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 42 de la Ley General de Gobierno y de la Administración Pública Municipal, una vez que ésta sea publicada en la Gaceta Municipal. Me gustaría nada más, primero, los cambios que van a tener de esto, dentro de este reglamento, ¿lo adecuaron al municipio de Tepatitlán o es directamente como lo aprobó el Congreso? Adelante, regidor. Van a sesionar.
Sin embargo, bueno, se queda la base de este reglamento para que incluso la próxima administración tenga la problemática de que hay problemas en cuanto a la funcionalidad del órgano de admisión. Insisto, más por haber hecho actas de estructura, creo que damos nosotros como ayuntamiento, pero bien porque sacamos un pendiente que tenemos la obligación desde hace más de 2 años. Adelante, regidor. Permiso, presidente. Saludos, compañeros. Tal como lo dice el regidor Norberto, en estas dos instancias de adquisiciones, una que es la comisión, que es donde pues, está formada por integrantes del gobierno municipal, y la otra el comité, que está integrado mayoritariamente por ciudadanos, no es que se le quite la facultad al comité para que pueda revisar los procesos y participar en los procesos menores a 50,000 pesos. De hecho, en el reglamento que fue a propuesta de los que actualmente integran este órgano, un representante de ellos puede participar en el comité, o sea, participar en las compras menores a 50,000 pesos, y también tiene la facultad del comité para revisar los procesos de compra o de adquisición hasta ese monto. Con esto se cuida, pues, que no se piense que menor a 50,000 pesos está de manera opaca o únicamente y exclusivamente para el órgano parte del gobierno municipal. Entonces yo creo que el esfuerzo que se hace en este reglamento, agradecer y felicitar a Marco por su trabajo siempre quemando pestaña, buscando cuál reglamento puede ser aplicable y adaptable al municipio de Tepatitlán, creo que se logra este equilibrio entre lo que decía mi compañero Norberto, entre transparentar, darle facultades a los órganos ciudadanos, pero también cuidar que la operatividad del órgano que compra lo que necesita el gobierno municipal no se vea limitada. Es cuanto, presidente. Adelante, regidor. Bueno, tenemos que, en este reglamento, tenemos que añadir 2 hojas, porque es corrección. Habían puesto un monto de 30,000 pesos máximo, pero en realidad son 50,000 pesos como tope máximo. Y aquí tengo las hojas para que se añadan, por favor, al reglamento, para que sea completo, porque está de 30,000 ahí, pero el correcto es de 50,000. Yo nada más y aclarar que el comité agradecer, porque hubo el cambio cuando inició la administración. Los regidores, de verdad, yo sé todo el tiempo que invirtieron para estar dentro del Consejo de Adquisiciones. Posteriormente se nombró a este comité, que en ocasiones efectivamente fallan porque tienen otras ocupaciones, porque no tienen pues el tiempo en ocasiones para estar acudiendo cada 8 días o 2 veces por semana al comité de adquisiciones. Se dejó un solo día, y este comité ya tiene más de 1 año funcionando, donde son representantes de la Cámara de Comercio, de Coparmex, de avicultores. Entonces sí era importante pues señalar que ya tienen más de 1 año realizando esto, que en ocasiones, sí, como lo mencionaban los regidores, pues compras muy pequeñas y tenían que esperarse porque no podían sesionar el comité. Entonces yo creo que esto va a darle un giro, va a darle un cambio para que se pueda integrar mejor, y pues de verdad felicitar a las cámaras o a las diferentes entidades de asociaciones que puntualmente han acudido al comité de adquisiciones, porque no es fácil. Se les invitó a 10 y acudieron 3, 4, fueron los que continuamente estuvieron acudiendo para compra de todas las compras del municipio. O sea, no es lo mismo tener una responsabilidad sin un peso, porque ellos no adquirían nada de sueldo y sin embargo daban su tiempo, que en ocasiones eran horas el estar dentro del comité, y de tantos de verdad que se invitaron, porque si ustedes recuerdan, aquí se aprobó en sesión de ayuntamiento, donde se aprobaron diferentes cámaras, diferentes asociaciones, y solamente, si no mal recuerdo, aquí está Cheli, eran 4 los que nunca faltaban, y lo quiero decir públicamente, la Asociación de Ingenieros, en la Cámara de Comercio, Coparmex, que tuvo participaciones regulares, en ocasiones iba y en ocasiones no. ¿Quién más fueron de los que? De ingenieros. De ganaderos,
también siempre estuvo ahí muy puntual. Entonces yo creo que estas cuatro personalidades, después de que se invitó a 10, a 12, ellos nunca dejaron de asistir a estas reuniones y de ser testigos de las compras que necesitaba el municipio de Tepatitlán. Ahora ya va a estar reglamentado, como lo menciona el regidor Norberto, para mayor facilidad para la siguiente administración. Felicidades de verdad a la Comisión Edilicia de Reglamentos por este nuevo reglamento de adquisiciones. Le solicito por favor levantar su mano. Ah, perdón, la secretaria general antes quería dar un punto de vista antes de meterlo a votación. Solamente, gracias, presidente. Solamente aclarar lo que comentó el regidor. En la petición, en el dictamen que se envió a secretaría general, solamente va como que se apruebe en lo general y en lo particular. Faltaron los puntos de abrogar el reglamento de adquisiciones que hay, porque pues ya queda obsoleto, y de ordenar la publicación, que aunque ya es de ley, pues faltó que lo se plasmara pues en el dictamen. Nada más que estén de acuerdo que se va a completar pues con todo eso, ¿verdad? Gracias. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento de compra de bienes y contratación de servicio para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos solicitados por el presidente de la Comisión de Reglamentos. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F. Sí, señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Reglamentos donde solicita se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, señor presidente. Adelante, regidor Ramón López Murguía, presidente de la Comisión de Reglamentos, tienes el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente, compañeros regidores, de la misma forma, en la sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Reglamentos, el pasado jueves 13 de septiembre del presente año, fue presentada la propuesta del nuevo reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por lo que una vez analizada y discutida suficientemente la misma, se tuvo a bien aprobar en lo general y en lo particular dicha propuesta. Comentarles que hasta hoy Tepatitlán no contaba con un reglamento de alumbrado público, por lo que se pretende normar dicho servicio y se aprovechó para integrar a dicho ordenamiento diversas alternativas que tiene Tepatitlán para mejorar el alumbrado público de nuestras calles, avenidas y comunidades rurales, lo cual ayuda de alguna manera a inhibir la delincuencia y mejorar la seguridad de nuestro municipio. Señalar a su vez que este reglamento fue presentado ante los colegios de arquitectos e ingenieros de Tepatitlán con el fin de socializarlo y recibir las propuestas y sugerencias para enriquecer y lograr un reglamento integral en materia de alumbrado público, por lo que consideramos que este ordenamiento se encuentra acorde a las nuevas circunstancias de nuestro municipio de esta manera. Por lo anterior, ponemos a su atenta consideración dicho reglamento, solicitando de la manera más atenta y si tienen a bien, primero se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento citado. Segundo, se derogue las demás disposiciones administrativas y reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos ocupa. Y tercero, se ordena la publicación de dicho reglamento en la Gaceta Municipal que surta los efectos legales al día siguiente de su publicación. Y cuarto, se remita mediante dicho un tanto del presente reglamento al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, una vez que éste sea publicado en lo general. Quique, ¿quiere? A ver, presidente. Adelante, regidor. Buenos días, gracias a todos. Bueno, nomás agregando un poco a lo que dice el maestro Ramón, el reglamento, su fin principal es tener un alumbrado uniforme y de mayor calidad y da una certeza a la ciudadanía que tenga menos fallas el alumbrado, que sea mejor iluminación y que tenga las distancias y normas adecuadas que se necesitan, que ya esas están establecidas por la ley. Nosotros no estamos inventando nada, aquí se ponen normas y leyes que ya están establecidas por CONUE, por Comisión Federal de Electricidad, por varias. Entonces es eso, más que nada unificar y hacer el alumbrado eficiente y bueno. Ese es el aspecto general de este reglamento. No sé si tengan alguna duda de eso.
No, regidor, si usted estuvo ahí, todo está perfecto. Por su conocimiento en el alumbrado público. No, yo creo que, y queda bien señalar todo el trabajo que hizo el alumbrado público, saber que hay un proyecto en puerta ya para mejorar todas las luminarias y todo lo que vinieron trabajando, pues la experiencia de Quique, tanto año dentro de comisión, no es tan viejito, pero sí tiene mucha experiencia ya, aparte su familia, todos empapados. Y yo creo que estuvieron presentes para que este reglamento, qué bueno, felicitar otra vez a la Comisión de Reglamentos, que por primera vez va a haber un reglamento de alumbrado público, tan solo hasta para los fraccionadores, ¿no? Cuando están realizando un fraccionamiento, el tipo de luminarias de calidad, las distancias, todo lo que tiene que llevar, estuvimos viéndolo en la previa, de verdad, que es muy interesante y qué padre que ya va a existir un reglamento de alumbrado público en el municipio de Tepatitlán. Adelante, regidor. Bueno, yo quiero dar las gracias a Quique por el apoyo y también a Armando, su tío, que fue muy importante, y también a Marco, licenciado Marco. Yo les decía al Comité de Adquisiciones, de reglamentos, que es muy importante que trabajemos hasta el último minuto, porque pues había renuencia a hacer cambios en los reglamentos. Bueno, pero si ya nos pusieron aquí, bueno, pues hay que trabajar, así juramos y nos comprometimos a trabajar, pues por eso fue que trabajamos en esos reglamentos, ¿sí? Entonces, gracias a ellos, gracias al apoyo, tanto al licenciado Alejandro como a Norberto, que sí nos apoyaron muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. La secretaria general también nos hace de conocimiento nada más las modificaciones, tal y como en el otro punto, para que quede aprobado, pues, de que quede señalado que se va a publicar y lo mismo que sugirió en el otro punto de reglamento. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento para el servicio de alumbrado público del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos solicitados por el presidente de la Comisión de Reglamentos. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso G. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe enviar al órgano técnico de Hacienda del Congreso del Estado de Jalisco la propuesta de modificación a la iniciativa del decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, única y exclusivamente en el apartado del título quinto, productos, capítulo primero, de los productos de tipo corriente, sección segunda, de los cementerios de dominio privado, artículo 96. ¿Es cuánto? Bien, lo vimos dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Explicarles brevemente, estuvo ahí la regidora María Gómez, quien es la responsable de Empationes, donde nosotros ya mandamos el reglamento de la Ley de Ingresos y Egresos al Congreso para su aprobación. Esto es para si ellos tienen a bien algunas modificaciones que está solicitando. Esto no es municipal. Recuerden que se había aprobado un reglamento por donde este panteón nuevo va a tener algunos costos y beneficios para el municipio, pues serían nada más los porcentajes que se habían aprobado. Ellos están pidiendo unas cantidades, nosotros simplemente como municipio lo enviamos al Congreso del Estado, si ellos lo aprueban, pues ya sería para que surgiera efecto en el municipio de Tepatitlán, si no tendrían que esperarse al próximo reglamento de la próxima administración, no reglamento, a la próxima ley de ingresos de la próxima administración. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba enviar al órgano técnico de Hacienda del Congreso del Estado de Jalisco la propuesta de modificación a la iniciativa del decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con el dictamen anexo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso H. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 670.249.034.05 a 670.884.940.72, lo anterior conforme a lo siguiente.
Rendimientos financieros, recursos 5428, 14.240 pesos. Rendimientos financieros, recursos 60207, 8.67 pesos. Aportación de terceros para fiestas patronales de la Delegación de Mezcala de los Romeros, 10.000 pesos. Aportación estatal programa talleres para la Casa de la Cultura, 147.000 pesos. Aportación estatal programa Fondo de Animación Cultural, 105.000 pesos. Remanente infraestructura 2016, 359.658 pesos, generándose un total de 635.906.67 pesos. Bien, tal y como lo explicó la secretaria general, lo vimos dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, el incremento del ejercicio de ingresos y egresos del ejercicio fiscal, donde viene aquí determinado cuáles son las cantidades, de qué rubro se está recuperando para poder aumentar el incremento. Le solicito, por favor, adelante, regidor. Bueno, aquí nomás surge una, dice remanentes infraestructura 2016. ¿De qué vendrían siendo esos remanentes? ¿Quedó algún dinero todavía que no se haya pagado en el 2016 o queda la duda? Pues, ya ves que hay recurso federal que tú envías y ellos te dicen sí o no, te lo puedes quedar como municipio cuando tú aportas. Muchas ocasiones ellos no te lo permiten, ahora lo están, ya es el cierre del 2016 de toda la infraestructura, es lo que quedó para entonces, poderlo utilizar. Se quedó este remanente y hasta el 2018 tuvieron la autorización de que se para poderlo utilizar. Sí, perfecto, sí, quedaba esa duda. ¿Y por qué era del 2016? Gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 670.249.034.05 a 670.884.940.72, lo anterior de conforme a lo especificado en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso I. Sí, señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales siguientes. Ajuste número 68, Dirección de Tesorería Municipal en virtud de los rendimientos financieros del programa Fondo de Apoyo a Comunidades para restauración de monumentos y bienes artísticos por la cantidad de 14.240 pesos, con cargo a la partida 396, otros gastos por responsabilidades, recursos 50.428, proyecto 6, rendición de cuentas claras y transparentes, para ser integrado a la Tesorería de la Federación. Ajuste número 71, Dirección de Tesorería Municipal en virtud de los rendimientos financieros del programa ECOS para el desarrollo por la cantidad de 8.67, con cargo a la partida 396, otros gastos por responsabilidades, recursos 60207, proyecto 6, rendición de cuentas claras y transparentes, para ser reintegrados a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. Ajuste número 69, Jefatura de Turismo, en virtud de la aportación de terceros para la realización de las fiestas patronales de la Delegación de Mezcala de los Romeros, según recibo oficial número 271.091, a favor de la empresa denominada Corona Alteña SADCB, con cargo a la partida 382, gastos de orden social y cultural, recurso 10.100, proyecto 55, festividades 2018. Ajuste número 70, Dirección de Arte y Cultura, en virtud de la aportación estatal correspondiente al programa de talleres artísticos y culturales, por la cantidad de 147.000 pesos, con cargo a la partida 339, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, recursos 60.204, proyecto 46, talleres artísticos y culturales para realizar el pago de instructores, proyecto número 218, Dirección de Arte y Cultura, por la cantidad de 105.000 pesos, en virtud de la aportación estatal respecto al programa Fondo de Animación Cultural, con cargo a la partida 382, gastos de orden social y cultural, la cantidad de 75.000 pesos, a la partida 521, equipos y aparatos audiovisuales, de la cantidad de 30.000 pesos, con recursos 60.203, y el proyecto nuevo, Jefatura Ramo 2033, en virtud de los remanentes del recurso de infraestructura social 2016, por la cantidad de 359.658 pesos, para la obra 16FISM-094052, mano de obra de empedrado en calle San Primitivo, Colonia Popotes, en la cabecera municipal, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, recursos 50.116, ¿es cuánto? Bien, aquí viene ya a dónde será destinado el recurso que estamos aprobando para el incremento. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autorizan los ajustes presupuestales que se especifican en el dictamen anexo.
Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J. Sí, señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autorice la adquisición de las siguientes formas valoradas. Es boleto de productos por uso de piso, son 100,000 boletos del 000001 al 100,000. Segundo, se faculta el comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva. ¿Es cuánto? Bien, también se dio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, ya como lo mencionaron, es para la adquisición de formas valoradas para ingresos. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la adquisición de 100,000 formas valoradas, tal como se describe en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso K. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio presupuestal 2018 que se describe a continuación. El proyecto es 18FISM-094025, construcción de red de drenaje sanitario y baños en el parque lineal en la cabecera municipal por 412,981.58. La siguiente es la 18FISM-094026, construcción de línea de agua potable del acuaférico a la colonia Paso de Carretas en la cabecera municipal por 1,798,290.74. La siguiente es la 18FISM-094027, construcción de línea eléctrica en la comunidad de Zacamecate, en la delegación de Tecomatlán, por 297,383.40. La siguiente es la 18FISM-094028, es construcción de línea eléctrica en la comunidad de La Muralla, en la delegación de San José de Gracia, por 240,123.48. La siguiente es la 18FISM-094029, que es construcción de la red de drenaje sanitario en la carretera que es salida San José de Gracia, San Francisco de Asís, por 1,242,412.74. La siguiente es la 18FISM-094030, construcción de línea eléctrica y alumbrado en la calle El Herrero hacia la colonia La Esperanza, primera etapa, en la delegación de Capilla de Guadalupe. Es por 235,264.87 más los rendimientos financieros del periodo 2018, son 154,419.88, generándose un total de la obra de 389,684.75. Segundo, para la realización de estas obras no se solicitará la aportación de los beneficiarios, ya que cubren los criterios establecidos por Cedesol, según los lineamientos generales para la operación de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, publicado el 14 de febrero de 2014, y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, 12 de marzo del 2015 y 31 de marzo de 2016 y el 1 de septiembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es cuánto, señor presidente? Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Bien, pues decirles que las solicitudes de obra siguen siendo muchísimas, las necesidades siguen siendo muchas, sin embargo, estas son las obras que elegimos mediante Comisión de Hacienda y Obras Públicas colegiada para someter a consideración en este momento. Había algunas propuestas que no cumplían con las condiciones que Cedesol exige, por lo que finalmente estas fueron las que quedaron como propuestas, se lo tienen a bien aprobar. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio municipal 2018, presupuestal 2018, de las obras que se describen en el dictamen respectivo.
Le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente al punto número 6. Sí, señor presidente. Esta es una solicitud por parte del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, donde solicita se autorice habilitar como recinto oficial la explanada de la Plaza Morelos de esta ciudad para la sesión solemne de ayuntamiento que se llevará a cabo el 30 de septiembre del presente año a las 20 horas con motivo de la toma de protesta del ayuntamiento 2018-2021. ¿Es cuánto? Bien, esto es para el... No nos va a llover, regidor, ya vas a agarrar para... No va a llover, ve qué bonito estuvo el informe y no nos llovió, entonces espero que también la toma de protesta sea igual y con la misma bendición. Adelante, regidor. Estoy de acuerdo que usted tiene la facultad de proponer el horario y la ley menciona pues que tiene que ser ese día. Y al ayuntamiento actual nos corresponde organizar ese evento, aún es nuestro último acto de gobierno. Sin embargo, preguntarle por qué esa hora, presidente, en un día domingo, 8 de la noche, pareciera, no, no juegue el Atlas ese día, pero pareciera pues un horario un poco complicado, me lo refiero por la, por ser domingo pues y por la afluencia de gente que tiene la plaza. ¿Por qué esa hora, presidente, y no más temprano, en la mañana o en mediodía, no sé? No, si ustedes proponen algún otro horario, yo estoy dispuesto como siempre, regidor, acatando las ideas de todos ustedes. Si se les, si quieren más temprano, yo no tengo problema, a lo mejor en recorrer el horario, no tengo... Lo que pasa que ese día se festeja a San Francisco de Asís, o sea, va a ser como el día fuerte de... Entonces el señor cura... nos pidió la plaza de armas para realizar, porque cae en domingo, no es específicamente que sea el día, pero, ajá, entonces por eso lo recorríamos nosotros a las 8 de la noche, pero si ustedes proponen algún otro horario, yo no tengo ningún inconveniente, saben que soy presidente de 24 horas al día. No, si proponen, ¿está bien? ¿Sí? Regidora, es que usted es una regidora que no ocupa laminado y pintura, pero hay muchas regidoras que les gusta y a esa hora no las arreglan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Bien, les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. ¿Se aprueba como está, señor presidente? Miren, vamos a proponer que sea a las 7 o a las 8 nada más. Les avisamos bien, que porque hay misa de 8, entonces también para no molestar, a lo mejor a las 7 para... Entonces aprueba lo de una vez a las 7. Ah, está bien. Ah, entonces a las 7. Ok, si están de acuerdo en que sea a las 7 de la noche, levantando su mano. A las 7 se aprueba por mayoría porque el regidor Norberto no quiere venir. Recuerde que hay un regidor esperando su silla con ansia, entonces tiene que estar el regidor. Entonces... ¿7 o las 8? A las 7. ¿A las 7? Sí, del año que viene cambiamos. Entonces, ¿a las 7 pues? A las 7. Bien. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza habilitar como recinto oficial la explanada de la Plaza Morelos de esta ciudad para la sesión solemne de ayuntamiento que se llevará a cabo el día 30 de septiembre a las 19 horas con el motivo de la toma de protesta del ayuntamiento 2018-2021. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 11 horas con 13 minutos
del día 19 de septiembre del año 2018, recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificación el día de mañana, 20 de septiembre del 2018, en el auditorio de la Casa de la Cultura de esta ciudad. Muchísimas gracias a todos por su presencia.